Sí, estamos en condiciones de poder habilitar ambas tribunas, ambas cabeceras, la norte y la sur, que eran las que tenían los inconvenientes de seguridad. Todavía, lamentablemente, vemos 4 baños químicos, pero bueno, hemos llegado a un acuerdo con la gente del Club Boca Unidos, que con muy buena voluntad se va a hacer cargo de sacar esos 4 baños químicos que todavía están desde el domingo pasado en esta tribuna y a espaldas a Teniente Ibáñez. Se están terminando de colocar los paraavalanchas que faltaban en esta tribuna. Bueno, las condiciones de seguridad están dadas y podemos sí habilitar totalmente el estadio del club acá. Se ha avanzado Boca Unidos con la reparación de todos lo que habíamos pedido en materia de seguridad. Se han reparado partes del alambrado olímpico en la tribuna que da a espaldas al Aviador Correa Fernández y los paraavalanchas. Y parte también del alambrado olímpico de la tribuna de Teniente Ibáñez. Han sido sacados todos los baños químicos de este, oeste y norte. Faltan todavía sacar 4 baños químicos de esta tribuna de Aviador de Teniente Ibáñez, pero como decía anteriormente, Boca Unidos se hace cargo de trasladarlos a otro sector del predio que no moleste a la normal desarrollo del partido. Hasta ahora la información que se tiene es la de Boca Unidos, de 400 personas. Nosotros pensamos que pueden llegar a ser más, calculábamos cerca de 1.000 personas y bueno, en base a eso la cantidad de efectivos mínimamente 250 a 300 hombres para este operativo en especial. Hay escombros por sacar todavía. Hay escombros por sacar, pero eso siempre lo hace Boca Unidos minutos antes del partido. Eso tenemos la plena seguridad de siempre se ha trabajado así, va la policía va a realizar el último chequeo ese mismo día, lunes en horas tempranas de la mañana. Bien, llevamos tranquilidad, entonces el partido se juega en Corrientes. Se juega en Corrientes, sí. Gracias, Guillermo. A ustedes. Sí, gracias a Dios pudimos concretar lo que anhelábamos, que es jugar. Así que una tranquilidad como club, que vamos a poder el lunes 20 de 10 recibir el instituto. Y trabajo de herrería, trabajo de soldadura que están terminando ya. Y bueno, algunos para la lancha nuevo. Y reforzar sectores que realmente estaban bastante dañados y que han dejado, obviamente, después del recital. La verdad que es difícil tratar de cerrar la situación donde estamos nosotros. Nosotros venimos y ocupamos y alquilamos y nos encontramos en el medio. Por eso, Huracán sabrá lo que es responsable, la empresa que organiza será responsable y nosotros tratamos de ser responsables. Yo creo que como correntino, es una historia vieja ya esta, ojalá algún día se pueda terminar y poder tener un estadio para generaciones nuevas y para el fútbol de Corrientes. Realmente todo el estadio la policía nos habilitó. A partir de las 2 de la tarde ya la venta de entrada va a estar habilitada acá, el lunes, 8 de la mañana en el Costanera Sur, y yo creo que a partir de las 16 ya vamos a tratar de abrir las puertas para que haya una tranquilidad, el ingreso al ciudadano, ¿no? Y a la gente del instituto que creo que va a venir masivamente.